engrandecemos con la lucha, pero resulta que es también lo que los dueños del dinero necesitan para destruir y convertir en más dinero, para hacerlo mercancías con la explotación, con la pobreza, la enfermedad y con la muerte de muchos otros millones de personas que no son de nuestros pueblos y que viven en las ciudades y en el campo. O sea, tampoco es cierto que la muerte, la represión, el despojo y el desprecio sea solo para nosotras y nosotros los originarios. Esto será posible hasta que se desmonte la finca, la hacienda, la fábrica, el campo de concentración o el cementerio en lo que han convertido nuestro país y nuestro mundo. En el 2013 tuvimos la noticia más triste de nuestra vida, que iba pusieron dos, uno a una parte de Nicaragua, una visión que iba a haber 1 millón de empleos con el proyecto del canal interoceánico, que era la salida de la pobreza, pero a espaldas del pueblo hicieron una ley que se llama Ley 840, donde tiene 25 artículos, y los 25 artículos nos despojaban de nuestros derechos. Y en octubre del 2013 comenzaron a llegar los chinos, escoltados por el mismo ejército del gobierno, a medir nuestras tierras sin consentimiento, sin consultarlo. Entonces, de esa manera nosotros comenzamos a organizarlo como movimiento campesino, pero las luchas ya de los pueblos indígenas ya eran antes, donde ya había un desplazamiento forzoso, habían metido colonos armados por parte del gobierno, donde ya habían asesinado 34 indígenas y un desplazamiento hacia el país de Honduras de los indígenas, o sea, un peligro de exterminio de la cultura indígena en Nicaragua. Entonces, también todos los territorios del norte han sido entregados en concesiones minera, territorios de los campesinos. Entonces, en Nicaragua tenemos un despojo abierto por parte del gobierno a dejar a todos los campesinos en la miseria, y hay un gran proyecto de extractivismo, de palma, de su proyecto, de montones de transnacionales que han entrado a ser aliados del gobierno. Entonces, el gobierno se ha encargado de dar concesiones y concesiones a las espaldas del pueblo. La primera etapa fueron las protestas estudiantiles, después lo de la barricada, después el levantamiento de la barricada, que ya fue cuando el gobierno había convocado a un diálogo, pero ese diálogo convocó lo hizo para hacer otro grupo de paramilitares armados con fusiles de alta calibre, y lo que hizo fue hacer un levantamiento de barricadas a punto de plomo, que ya fue la tercera etapa, y estamos en la cuarta etapa, que es donde ya están, hay más de 450 personas asesinadas, documentadas, hay más. Más de 500 presos, y a la actualidad es grave porque el gobierno de Nicaragua, la pareja Ortega Murillo, no quieren que se manifieste. O sea, le está poniendo un arma en la cabeza a las personas: o te callás o te morís, y si no vas a la cárcel, porque las desapariciones y los secuestros son diarios. Entonces, estamos en una etapa muy grave, que por eso le estamos pidiendo al mundo que ponga, que doblegue esfuerzos para obligar que el gobierno de Nicaragua pueda ser llevado a un juicio como una persona asesina por crimen de lesa humanidad, porque es lo que está haciendo en Nicaragua el gobierno, con armas de guerra, enfrentándose a un pueblo donde hemos decidido luchar cívico y pacífico, y nuestra única arma es la bandera azul y blanca, que en nuestra propia patria ahora es prohibido portar. Estamos viviendo en Nicaragua los momentos más difíciles que un ser humano puede vivir, donde no tenemos derecho a la libertad de expresión, no tenemos derecho al respeto, no tenemos derecho a protestar. Tenemos más de 500 líderes asesinados, tenemos más de 500 presos en las cárceles, y hoy se había pronunciado una protesta para pedir la libertad de los presos, y lo cual fueron otra vez llevados a las cárceles los únicos líderes que estaban encabezando las marchas. Hoy fue apresada el Loti Zúñiga y Aide, donde ellas también son unas lideresas campesinas, y estamos exigiendo pues que el gobierno de Nicaragua libere y deje de torturar y de secuestrar a hombres y mujeres como lo está haciendo. Preso, tenemos el coordinador del movimiento campesino, que se llama Medardo Mairena, Pedro Mena, Víctor Díaz. Son líderes muy importantes que han estado por 5 años en la lucha, pero también tenemos líderes estudiantiles como Amaya, como Byron, como Edwin. Líderes de la sociedad civil como Irlanda Jerez, o sea,
ha sido en las cárceles, ha llevado a todos los sectores, porque en Nicaragua no estamos luchando por ideología, estamos protestando por derecho a vivir. Entonces se ha acto convocado todo el pueblo, sin ver bandera, sin ver, pues nadie está peleando por ideologías ni por banderas partidarias, sino por la patria que la queremos, donde hay un Estado de Derecho. Entonces es todo el pueblo que ha decidido acto convocarse. Las luchas campesinas, somos los de abajo, en veces no somos muy visibilizados por nuestra cultura, que nuestra cultura es una cultura campesina. A nosotros no nos interesa el dinero, nos interesa tener tierra donde trabajar, o sea, la tierra la consideramos como nuestra madre. Entonces, algo como campesinos que nos une en común y que como sociedad, como campesinos, debiéramos de juntarnos más con estas tipo de organizaciones como han sido los zapatistas, que desde muchos años atrás lucharon también para no dejarse despojar de sus tierras, que es lo que se está dando en todo el mundo, el despojo, el desplazamiento de los pobres, y que así hagan ricos unos pocos y que los pobres terminemos como miserables. La importancia de la autonomía y que es lo mejor que debemos de hacer los pueblos, ser autónomos. Por eso el movimiento campesino es un movimiento autónomo de diferente procedencia por la defensa de nuestra tierra, el agua y la soberanía. Pero según Nicaragua tenemos dos regiones autónomas, la Caribe Norte y el Caribe Sur. Pero al final los gobiernos así corruptos, que tratan de despojar la tierra, siempre tratan de dividir, de comprar conciencia, de aprovecharse de la pobreza, y han dividido. Y no existe pues la autonomía, porque el gobierno de Nicaragua ha tomado una represión total con armamento de que el pueblo sea sometido a sus intereses, y por eso es que hemos decidido alzar la voz, pero alzar la voz nos ha costado 500 muertos, nos ha costado 500 presos, nos ha costado ser desplazados hacia otros países. Estamos más de 30.000 nicaragüenses en Costa Rica desplazados porque no podemos regresar a nuestra patria. Tuvimos 2 muertos y una realidad que es triste, que el mundo no entiende, porque el discurso del gobierno lo creen más que es un golpe de Estado en Nicaragua. No es un golpe de Estado en Nicaragua, lo que se necesita es una ayuda humanitaria, porque son seres humanos los que le está quitando la vida, y es un derecho que tenemos, y es por eso que hemos estado luchando por derechos, no por intereses de ideología. Como ciudadanos siempre hemos tenido la gran esperanza en los organismos de derechos humanos, que son según los que velan por los derechos de las personas, y que sí hemos visto muchos pronunciamientos de organismos de derechos humanos, como la OEA, como el CIN, pero la verdad es que necesitamos que haya algo en la práctica. O sea, que Daniel Ortega, matando a sus propios ciudadanos, no pueda ser llevado a un juicio para que pague por crimen de lesa humanidad, o que tan siquiera puedan abrirle un caso donde esa persona ya no pueda seguir en el poder. Es triste para el mundo, porque los pueblos no tenemos derecho, los ciudadanos no tenemos derecho de luchar, porque al final somos los que salimos perdiendo, porque creemos en esos organismos que existen, pero en el fondo nunca tenemos respuesta. En Nicaragua 6 meses de luchar con una bandera por dar un ejemplo de que no deben de haber guerras en el mundo, pero cuando no tenemos solidaridad vemos entonces que cuál es la salida. Si las guerras lo que dejan es destrucción, luto y dolor, y que los ciudadanos decidamos que no se repita eso, y que un gobierno tenga un armamento y esté asesinando a sus propios ciudadanos, y que solo se dediquen a dar condenas y condenas y no llegue a algo en la práctica de esas personas asesinas, nos sentimos tristemente desesperado, porque estamos desplazados de nuestras tierras. Pero eso tampoco no nos da el motivo de que debemos de organizarnos y que debemos de regresar a nuestra patria, y que ese es el mensaje que andamos dando, que vamos a organizarnos los que estamos fuera de Nicaragua y vamos a volver a nuestra patria, y que el mundo sepa que si nos va a matar, pues nos va a matar organizados, y juntos vamos a regresar cualquier día, que les vamos a dar una sorpresa